una información súper positiva porque este lunes 5 de octubre tenemos un súper estreno en Urbana 106.9, como siempre, como ya nos tiene acostumbrada la emisora, la frecuencia modulada 106.9, Urbana. Y atención, porque cuenta la leyenda que al caer la tarde, la risa, el sarcasmo y la ironía se apoderan del dial y ponen de cabeza todo lo que encuentran a su paso en 120 minutos de locura y muy buena música, ¿sí? Desde este lunes 5 de octubre de 17 a 19 horas en Radio Urbana 106.9, Luis Vareiro, Santiago González y Fito Cabral repasarán estas temibles leyendas urbanas en el auto, en la oficina, en el gym, en tu casa, donde estés. Subí el volumen porque de lunes a viernes empezarán a surgir las leyendas urbanas. Otro gran estreno solo por Urbana 106.9, Sentí la Música. Estamos nosotros hoy aquí en compañía de Fito Cabral para que nos dé detalles acerca de este súper estreno y Urbana impresionante, ¿eh? Toda la figura más importante de la radiofonía nacional. ¿Cómo te va, Fito? ¿Qué tal, Álvaro? Un abrazo a todo el equipo. Gracias por la invitación. Primero le quiero agradecer a CM, editora, lo que sea de Urbana, porque me puso un poquito más alto que Luis y que Santi. Y que me dijeron que me parezco muchísimo a Quique Casanova. Rock and roll. Gracias. No, pero por favor, imagínate. Todo el mundo me dice la foto de Quique Casanova, dice. Pito, pero... Claro, me autocongratulo por eso. Pero qué rock and roll que saliste ahí, boludo. Salí, a veces soy así. Amigo, era serio. No, a veces. Es rock and roll. Y a la Vareiro, por favor, y a Santiago González. Bueno, contanos, por favor. Estamos todos, ¿sí? Ansiosos de este gran estreno, otro gran estreno de Urbana 106.9, este lunes 5 a partir de las 17 horas. Sí. Bueno, contanos, por favor, cómo se dio todo esto. Mira, todos los días nos encontramos Santi, Luis y yo en Monumental a las 10 de la mañana cuando hacemos el pase. Y ahí tenemos una media hora de recreo en la que, bueno, nos divertimos, nos explayamos, hablamos de temas que no tienen que ver con política, sino que con cosas que nos divierten. Y ahí sale la idea de hacer un programa en FM. Porque ahí dijimos, bueno, vamos a divertirnos, vamos a estar bien, más tranquilos, relajados. Y bueno, surge la propuesta. Por suerte, Urbana nos da este espacio súper importante en un horario espectacular. Y les agradecemos también a vos y a Nati que nos ceden una hora cada uno de sus horarios. Y queremos divertirnos. Mira, va a tener mucho humor, va a tener mucha ironía, mucho sarcasmo, no va a ser el tema político, no va a ser el tema periodístico. Vamos a ser nosotros divirtiéndonos con claro, la gente. Si amerita la información, obviamente. Claro, por supuesto. Una cuestión importante, obviamente, por que supuesto. Lo van a tocar, porque sí. De hecho que también Urbana, aparte de ser una frecuencia, un dial de entretenimiento, también es una frecuencia, una radio donde de información, se informa. Claro. Y así que bueno, dependiendo de la información, pero el condimento especial va a ser divertirnos. Divertirnos, el humor. Vamos a verle a Santi, a Luis en otra faceta, mucho menos serios. Yo pero la trato... de ellos también son así, ¿eh? Claro, claro, pero acá va a ser más. Mira, va a ser más rock, va a ser una cuestión más jodida. Ah, no te puedo. Yo ya anuncio, adelanto. Que va a ser un poco escandaloso el tema. No se hacen responsables. No, en absoluto, en absoluto. Va a estar así, tipo sin remera, sin camisa. Como el diputado. Como el diputado, apagamos la cámara y... filtra. Apagamos la cámara y ahí, bueno. No apagar. Esto ya pasó por Urbana también, o sea, Pito... Claro, claro, claro. No, además yo a veces en vivo canto un poquito, bailo. Tiene varias facetas, Pito. Sí, sí. Me parece que Santiago también llegó a ser en su momento FM... Sí. El que se está estrenando, desvirginando sí. En la FM es Luis Vareiro. Bueno, por eso le pusimos en el medio en la foto. Ahí está, justamente. Es la primera vez que va a ser FM. Ah, exactamente. Sí, así sí, que sí. La programación de Urbana, Dios mío, a partir del 5 de octubre. Ella desde bien temprano con Arturo Máximo Rubín. Después venimos nosotros con los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Cassandra Frutos con Mayday. Uli. Luego de Desopilantemente Urbano con Carlos Báez y quien les habla. Después de Desopilantemente Urbano se viene Leyendas Urbanas, este 5. Luego se viene Natalia Sosa Covellanos de 19 a 21 horas
con Arturo Villasandi a partir del lunes. Y de remera bueno, también. Tenemos a Raúl Vega con Raúl Vega presenta. Los fines de semana también con Amparo Velázquez. Los fines de semana los videos de tanto sábados como así también los domingos. Y los domingos también con el amigo Sargus Pérez en compañía de Alejandro Siccioli a la mañana de 9 a 12. Así que una programación realmente increíble la que nos ofrece Urbana 106.9 a partir del 5 de octubre. Así que bueno, la invitación a la gente, a toda la gran audiencia urbana. Estén ahí atentos porque el lunes vamos a empezar con todo y bueno, espero que el martes no aparezcamos en tapa de periódico. Sin camisa. Pero vamos a estar pendientes a Urbana a partir de este 5 de octubre, entonces de 17 a 19 horas, las temibles leyendas urbanas con Luis Vareiro, Santiago González y Fito Cabral. Gracias, Fito, por haber venido. Gracias a ustedes, un abrazo.